Ahí estamos al aire. ¿Qué pasa, Bernardino Galavid? Ahí estamos al aire, señoras y señores. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de Foro Abierto. El saludo amable, cordial y muy afectuoso desde Guatabampo, Sonora, la tierra de los generales, en esta preciosa y hermosa mañana ya de miércoles 23 de enero del 2019. Por cierto, bastante fría. Y como siempre, antes de iniciar con las noticias, con las informaciones que tenemos para ustedes, saludo con gusto y con aprecio a mis compañeros y amigos periodistas. Anita Araujo, ¿cómo está usted? Viene muy bien abrigada, por lo que estamos viendo. Muy guapa, sobre todo. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Muy pero buenos días. Pero súper abrigadísima. Sí, sí, es que a mí me hace mucho, mucho el frío. ¿Cómo amaneció? ¿Bien? Muy bien, gracias a Dios. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que tengan un excelente día y muy buenos días para todos. Exactamente, buen día para todos ustedes que nos están sintonizando, que nos están viendo a través de pues, su teléfono, su computadora, su tablet, allá en casita donde nos ve. Quédese con nosotros porque le tenemos información muy interesante de Guatabampo. Bernardino Galavid, el caballero de la noticia. ¿Cómo está usted? Ahora sí se rió, mira. Buenos días. Yo también, gracias a Dios, tirándole al nivel de la excelencia. Ah, caramba. Esperando que asiste toda la audiencia del universo, los habitantes de aquí, de esta región del Mayo, ajá, que estén tirándole con rumbo al nivel de la excelencia, porque gracias a Dios todo está muy bien. Exactamente, muy bien, pues muchísimas gracias, señoras y señores, bienvenidos y bienvenidas a este espacio. Son las 8 de la mañana ya con 2 minutos, le recuerdo, en vivo desde Guatabampo, Sonora, la tierra de los generales, tenemos información, 2 reportajes interesantes. Estuvimos a petición de los vecinos de El Rastro Viejo, pues haciendo tomas de video ahí para que usted vea en qué condiciones están viviendo, Sinceramente que es muy deplorable ver cómo algunas personas sin conciencia pues van y arrojan las basuras, escombros, desecho de árboles, llantas, etcétera, en la plena vía pública. Ah, caray. Ahí un lado del Bosco, Don Bosco. O sea que están convirtiendo a esta cabecera municipal en un basurero. En un basurero. En un basurero, exactamente. Sí, la verdad que sí. Yo creo que ahí sí se tiene que implementar algo ya también, un operativo muy fuerte, castigar a quienes sean sorprendidos cuando anden haciendo ese tipo de actividades. Tenemos otro reportaje, fíjese que una persona pues prácticamente vive bajo de un mezquite, platicamos con él, lo entrevistamos y también le traemos las notas. Ahorita lo vamos a platicar de ello, antes hacemos un resumen de las noticias más importantes. Permítame decirle primero cómo amanecimos el día de hoy. Me imagino que usted debe de tener, así como nosotros, pues bastante frío, aunque aquí está un poquito templado, agradable. La temperatura mínima de este día fue de 8 grados centígrados, perdón. La térmica, la sensación térmica es de 6 grados centígrados. Debe empezar a subir un poquito ya que empieza a salir el sol, así que por eso amanecimos muy frío. Entiendo que es el frente frío número 32 y por ahí va la cosa. La máxima para el día de hoy, 26 grados centígrados, soleado, va a ser un día agradable, esperemos por ahí a mediodía. Por la noche volverá a bajar la temperatura 8 grados centígrados, así que cuídese, tome sus precauciones en este asunto de las bajas temperaturas. Tenemos información, Anita, en el diario del Yaqui, ¿qué nos dice el día de hoy? Declaran desastre ante las heladas. Anunció que hará productores de bajo ingreso de los sectores agrícola.
pecuario, pesquero y acuícola de 9 municipios de Sonora recibirán apoyo. ¿Sabías que la declaratoria se expide para efecto de ejercer los recursos con cargo al presupuesto del componente Atención a Siniestros Agropecuarios y de conformidad con el presupuesto de egresos de la Federación? Bueno, pues ahí está la declaratoria. Por cierto, comentábamos en el programa anterior que la diputada por el distrito séptimo, diputada federal, no había venido a un evento a Lechoroco donde fue invitada, pero creo que ayer ya estuvo por acá en Torocoba. Bernardino, tú traes la nota. Sí, efectivamente, la diputada federal Ildelisa González estuvo por acá por rumbo del Torocoba. Uh-huh. Falló a Loma de Lechoroco, a la escuelita, pero puntualmente estuvo a las 4 o 5 de la tarde allá por rumbo de ¿con quién se reunió ahí en el Torocoba? En Torocoba, con cerca de 100 lugareños, tuvieron presentes hombres, niños, ancianos, mujeres. ¿Motivo, causa, razón de esa reunión? El motivo fue con el propósito de anunciar y comprometerse con los programas de que está poniendo en marcha la presidencia de la República a través del licenciado Andrés Manuel López Obrador, quien pues viene con muchos recursos, según anunció la diputada, estuvieran alertas para que esos beneficios que tantas veces les habían negado los gobiernos de todos los niveles le lleguen ahora sí. ¿Sí? Entonces se comprometió. ¿Les trajo algo ella, la diputada? Se comprometió que ella no tenía dinero, pero lo que le sobraba era las ganas, no tengo dinero. Las ganas de gestionar, de estar a su lado, para que esos beneficios a los niños. ¿Pero qué les trajo, Bernardino? A los estudiantes, les trajo unas cobijas para empezar. ¿Cobijas? Unas cobijas. ¿Qué más? Y pues nada más las buenas ganas de servirles. La diputada cobijas le vamos a poner entonces. Pues yo creo que de acuerdo con las informaciones que están corriendo por otro lado, ese es el calificativo, pero la diputada cobijas. Pero sí les demostró que trae ganas de trabajar. No, pues de ganas. Todos tenemos ganas, ¿no? O sea, pues sí. Pero bueno, ahí va. Ahí estuvo la diputada Ildelisa González. Ahí diputada en el federal por el séptimo, estuvo en Torocoba. En el Torocoba. La siguen esperando por acá. Otros sectores, diputada, no nomás andar hablando de la cuarta transformación, creo que estuvo platicando como si anduviera en campaña todavía. Creo uh-huh. que ya es tiempo de dejar el 1 de julio, ya pasó, ya ¿cuántos meses hace de eso? Y es tiempo ya de aterrizar programas, proyectos, vivienda. Hace 7 meses. Resolver asuntos del agua, traer presupuestos para el deporte, uh-huh. en otros temas, pues, o sea, pero bueno, si usted hasta ahorita lo que pudo traer son cobijas, pues bueno, le vamos a poner el mote de la diputada cobijas. Sí, lamentable que una diputada federal llegue hasta ese alcance. Se necesita, pues, que se empiecen a concretar las promesas. Por supuesto, hay otras necesidades muy apremiantes, no hay empleos, seguridad, falta de viviendas, incentivar el deporte, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas. Ojalá la diputada se ponga las pilas y pueda traer más beneficios en esas materias que estamos hablando. Y en esos sectores no hay empleo y es muy mala la alimentación, por lo que es. Urge que bajen esos apoyos de los que habla ella y que tanto elogia a esa cuarta transformación. Y más porque el gobierno federal es afán a su partido político. Se supone. Pues. No, y el gran asunto es que dentro de los programas de la federación apenas se van a publicar las reglas de operación, lo que significa que faltan otros 3, 4 o 6 meses para que bajen los recursos. Por eso, pero mientras son peras o manzanas, la gente tiene necesidades. Y entonces, ¿cuándo? Pues urge. Y fíjate que hablando de Morena, renuncia Miguel Lagarda a dirigencia allá en Abojoa. Lo conoces al licenciado Miguel Lagarda, me imagino, ¿no? Nada más de nombre. Es una persona que ha militado mucho tiempo en la izquierda, presentó la dimisión al cargo político ante el Comité Ejecutivo Estatal de dicho partido. Miguel Lagarda renuncia a la dirigencia de Morena, todo mundo sabe que trae una confrontación y no está de acuerdo con el ejercicio de gobierno que realiza Rosario Quintero allá en Abojoa. Aunque él asume y anuncia que su renuncia se debe a asuntos de carácter personal, muchos creemos que debe ser esta decisión derivado precisamente de esa no buena relación con la alcaldesa de Abojoa. En fin,
ahí está la renuncia, primera renuncia de un dirigente en Morena acá en el sur del estado de Sonora. ¿Qué otra nota tenemos, Anita? Continúan temperaturas heladas. Alerta con agua por ingreso de Frente Frío 30 en el noroeste de México. Durante las próximas horas se prevé descenso en la temperatura en la región y vientos y nublados en el sur de Sonora. Es lo que nos está pasando ahorita. Bueno, pues ahí está el Frente Frío ese que hablábamos. Dice Ale Morales. Buen día, saludos, bendiciones. Buen día para usted, Milagros. Lorena Albor Camargo. Hola, buen día, saludos para ti, Milagros. ¿Quién más? Betty Paps, buenos días. Qué suave que estén dando información por este medio. A sus órdenes, Betty, gusto saludarle. Anía Ramírez, excelente y bendiciones, días, gracias. ¿Es Anía o Jania? Jania, ok, sí, Jania. Bueno, pues ahí está esa información. ¿Qué otro tema tenemos, Bernardino? Nos decías que sigue a la baja la cuestión de las legumbres. Efectivamente, anuncios extraoficiales de productores, de unos traileros que lo localicé por ahí en la cuadra donde se estacionan los traileros, pues dijeron que definitivamente iban a paralizar la flota porque no había producto. No hay legumbres. Bueno, sí hay producto, lo que pasa es que de tanto producto que hay y la poca demanda que hay en los mercados, fue saturado el mercado y por lo tanto en el caso de los tomatillos se fueron hasta el suelo. ¿A cómo? A peso. No pueden bajar más todavía. Entonces no, los productores no les conviene cortar porque no les va a salir ni para pagarle a los jornaleros. Caramba. Bueno, vamos a otra información. ¿Qué tenemos, vecinos? Dice vecinos se creen marginados. Esto es aquí en Guatabampo. Uh-huh. Autoridades de Guatabampo no atienden basurero clandestino ni fugas de drenaje. Vecino de la colonia Rastro Viejo en Guatabampo denuncia abandono de autoridades ya que cuenta con un basurero clandestino y fugas de drenaje, lo cual ocasiona foco de infección. Sacramento, Moroyoki, Valencia. Vecino indicó que recurrentemente está a borde de aguas negras por la avenida Francisco Villa y Callejón Capital Mendívil. Vamos a presentarles a ustedes las siguientes imágenes que tomamos el día de ayer. Pero antes, precisamente, Bernardino, ahí las está usted viendo. Estas imágenes que usted ve en este momento son ahí por los juris. Son en las espaldas de los juris, entre la aviación que conocemos nosotros, ¿no? Y los juris. Y luego, bueno, aquí sigue siendo los juris, vemos ramas, basura, desechos de todo. No sé, de construcción. Nomás sí. Faltó animales muertos, fíjate, fue lo que no vi. Este es el callejón, el Francisco Villa se llama, en el Rastro Viejo. Como podemos ver la coloración del agua, pues es aguas negras. Aquí está el Don Bosco, al lado derecho vemos las llantas. Aquí está la basura, como prácticamente está arrojada en la vía pública. Apilada en la vía pública. Así es. Lo lamentable, y nos decían, esta es la calle Capital Mendívil, y nos decían los vecinos, ayer se acercaron, platicaron con nosotros, nos decían que es recurrente, pues las aguas negras estas, ¿no? Que cada día van y destapan un día y otro día ahí están. Se hicieron algunos trabajos, hay que decirlo. Este es el edificio de Don Bosco. Como podemos ver, le dieron una manita de gato, ¿no? O sea, sí le pegaron ahí una pintadita y se ve más o menos bien. Pero mira, ese es el campo de fútbol que decía el señor. Como podemos ver, pues no está en condiciones para que jueguen. Dicen que antes ahí jugaban, ahí practicaban deporte los muchachos. Ahí está la basura, ¿sí? Entonces, sí. Hay que decirlo, Bernardino, con todas sus letras, comas y puntos, no es culpa de la presente administración esto que está pasando, uh-huh. Pero sí estamos viendo una con... Bueno, lo de las aguas negras, sí, Omapaz tiene que abocarse a esto, ¿no? Así es. Ahí Omapaz sí no podemos decir, ni ellos pueden decir que no les corresponde. Esto de la basura, hay gente que de manera deliberada, sin conciencia... pues prácticamente la está arrojando a las orillas de la calle. No sabemos si sea por falta de carros recolectores, por gente floja, por gente mala que hace este tipo de cosas. Uh-huh. Pero a cada parte que vas a Guatabampo estamos viendo esta conducta relajada. Uh-huh. Y eso la verdad que sí preocupa que haya gente que esté actuando de esa manera. ¿Por qué? Porque estamos contaminando nuestro entorno. ¿Y no te has dado cuenta que ahí enseguida del Anita, Rogelio,
enseguida del contenedor del Cerezo. Sí. A partir de ahí es otro basurón. Enfrentito está una escuela, nomás un solar, un monte de por medio, en donde una escuela de primaria ahí en la Guadalupe Ríos. Así y es. Está en similares condiciones. Desde ahí hasta el basurón es un santo cochinero. Bueno, pues yo creo que se debe de implementar algo, algún programa donde los mismos vecinos podamos participar recolectando la basura, limpiando nuestras calles, o sea, que seamos partícipes de la limpieza de nuestro pueblo, de nuestro casco urbano, de nuestro entorno. Pedacito donde nosotros estamos. Exacto, las dependencias como MAPAS deben ponerse las pilas, andan trabajando, andan resolviendo algunas situaciones de desbordes de aguas negras, pero pues parece que arreglan uno y se descomponen tres, hombre. Esto parece ser un barril sin fondo. Exacto. Porque es producto de las incongruencias de los últimos gobiernos municipales. Mejor dicho, de los últimos 50 años, porque esas tuberías del drenaje y del agua potable ya tienen más de 50 años en algunos sectores de la población, lo que indica pues que pues va a ser imposible prácticamente que los de Omapaz y este gobierno municipal termine con esa problemática, porque necesitan cambiar definitivamente todo, y para eso se necesitan millonarias sumas del presupuesto para cambiar el drenaje y también la tubería del agua potable. Bueno, pues ahí está. Anita, iba a comentar algo usted. Mira, me ha tocado ver personas groseras, se puede decir, para donde yo vivo, que van y tiran basura enfrente de nosotros. ¿De sus casas? Sí, enfrente de la casa, porque ahí está el bordo, está el dren, y les vale a las personas tirar escombro, tirar todo. Y uno se molesta, pues, porque ahí está su pedacito también. Uh-huh. Pasan, cree que al empezar, yo creo, pasar el puente de la Nicolás Bravo, ya lo ven como basurero, porque se van tirando basura por todo ese lado. Uh-huh. Piensan que la Lupe Ríos es un basurero. Piensan que sí. Por eso digo, hace falta un buen programa donde... O bien que las autoridades, como seguridad pública, les llamen la atención. Una buena multa, algo al respecto de que nosotros podamos llamar a una unidad y que les hagan una multa a esas personas para que se les quite esa maña de andar tirando la basura por donde quiera. Porque no hacen caso. Uno se acerca a las personas y se ponen groseras todavía. Les molesta que les llames la atención. Y yo creo que ahí no solamente es asunto de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, sino también de la Dirección de Ecología, porque los primeros efectos de esas basuras que van tirando es se contamina el medio ambiente. Sí, es la contaminación. Y hay gente ociosa que aprovecha que está la basura ahí y empieza a prenderle lumbre. Entonces ahí tiene mucha chamba, más chamba, Merardo Márquez Niebla. Para el ingeniero. Que dé una vuelta para allá. Por eso, implementar un programa, yo creo que sería lo de manera organizada, donde los ciudadanos podamos participar, decirles, al que sorprendamos tirando basura en la vía pública, lo vamos a multar. Así es. Va a llevarse a seguridad pública y le vamos a poner un correctivo fuerte. O sea, no es posible que se esté contaminando nuestro entorno, que nuestros hijos, nuestras familias, después estén enfermos por esas humaderas que hacen cuando prenden fuego o por ese tipo de contaminación, pues. Efectivamente. Y lo peor de todo es que todo esto se está haciendo cada día más grande, pues. Pasa así una. Es. Apenas sacamos un reportaje de la colonia Ibarra, que por cierto no han hecho nada. No han ido a hablar al dueño de ese solar y decirle: límpialo, necesitamos que ya este asunto esté bien. O sea, necesitamos que el ayuntamiento se ponga las pilas. Y qué bueno que Bernardino toca el tema de la escuela primaria, profesor Roberto Escobar, la cual se ha pedido ayuda para ese espacio. En ese espacio no pueden entrar los carros de los maestros o bien alumnos, porque hay mucha maleza, hay mucho cochinero. Ya se llevaron oficios correspondientes, lo cual no hemos tenido ninguna respuesta favorable a ese tema, y sí tenemos mucho cochinero ahí en ese pedazo. Vamos a aprovechar, permítanme tantito los dos, se comunica con nosotros Felipe Ledesma, él es el director de comunicación social del ayuntamiento, a quien le agradezco de veras, Felipe, nos des información. Antes, Zeida Jacqueline Núñez Araujo, hola, buen día, saludos, dice el señor Felipe Ledesma. ¿Qué tal? Buen día. Comentarte, Rogelio, que se está implementando los programas de descacharre por parte de la Dirección de Salud y de Ecología. Se están llevando a cabo, pero sabemos que son poco a poco. Invitar a la ciudadanía a hacer conciencia y depositen la basura en su lugar, porque afecta el ambiente y de ahí se suscita que las coladeras y alcantarillados se tapen. Completamente de acuerdo, Felipe, contigo.
Yo insisto, este asunto de mantener limpia nuestra ciudad no nomás les corresponde a ustedes como ayuntamiento. Así es. O sea, si no ensuciamos, si no tiramos la basura donde no la debemos de hacer, pues mantendríamos un municipio más limpio. Pero se está dando un fenómeno en Guatabampo donde la basura ya está, perdón, la conducta de los ciudadanos se está relajando. Así es. Y mientras ustedes van y descacharran una colonia, la otra la inundan de basura. Entonces, se está contaminando. Se necesita que, organizar un programa más completo, Felipe. Integral. Integral, donde, a ver, ok, vamos a limpiarte tu colonia, pero no quiero venir en 15 días y volverla a encontrar toda cochina. Así es. Entonces, a los ciudadanos, a esos cochinones que sorprendamos tirando basura, como decías tú ahorita, Anita, enfrente de una casa o en la vía pública, lo vamos a multar, lo vamos a llevar a seguridad pública. Enfrente de escuelas, ¿cómo de escuela? Lo vamos a llevar a seguridad pública y le vamos a meter una buena multa. O sea, tiene que implementarse un programa de esa naturaleza. Y por supuesto, en el otro asunto, yo veo que sí, efectivamente, se están haciendo acciones de descachar. Veo que andan trabajando, es correcto, está bien. Veo que participa la ciudadanía, pero repito, más tardan ustedes en limpiar una colonia cuando las contiguas las vuelven a ensuciar. Te agradezco, Felipe. Rigoberto Marías Castro, buen día, saludos. Parte de los 20 millones que solicitó Elidoro Soto eran para modernizar parte del drenaje. Exacto, ese es otro de los temas que tenemos en Guatabampo graves sobre el asunto del drenaje. Es el más grave porque está aflorando las aguas negras como si estuviéramos la ciudad sobre un manantial. Sí, y el otro... aguas pestilentes. Sí, y el otro tema, perdón, Bernardino, es por ejemplo los solares que tienen dueños, solares baldíos, aquí nomás en la esquina. Es un solar también, autoridades, y ahorita que aprovechando que está el director de comunicación social viendo este programa, pues sindicatura, se debe de poner las pilas, poner a trabajar a su gente, a ver... Limpia el solar, te damos 3-4 días. No lo limpiaste, ok, me voy a llevar a personal de servicios públicos, lo voy a limpiar y te voy a cobrar. Debe salir las... Porque esos, perdón, Bernardino, esos solares los están tomando como basureros. Pues. Así es. Ahí se presta también por la soledad de que no están habitados. Sí, por eso te digo que se deben implementar este tipo de programas, los cuales hasta el momento no estamos viendo. El de descacharre, sí lo estamos viendo. Debe salir la síndica a los solares, a las sí, calles, la maestra Oralia Palomares. ¿No? Debe salir. Pues tiene que salir de la oficina, ponerse las pilas y escuchar las demandas y denuncias de los ciudadanos que día con día. No le hace que se empolve un poquito, pero es una solución a este gran problema que es la contaminación. Aquí no hay polvo en Guatabampo, está. Pues no, es lo que va a sobrar a es partir de los de los vientos ahora de febrero, es lo que va a sobrar. Bueno, antes de irnos con el otro reportaje, porque también estuvimos platicando con Emilio, se llama, ¿verdad? Milo. Milo, ahorita les vamos con otras breves. ¿Qué tenemos, Anita? De aquí Guatabampo también. Son chavalitos muy especiales. Reciben en DIF terapias físicas y de lenguaje de modo gratuito. 16 pequeños del municipio de Guatabampo reciben en DIF a través del programa Chavalitos Más Especiales terapias físicas y de lenguaje de manera gratuita. Bueno, pues ahí está, qué bueno, ese es un buen programa. DIF es la señora Sagrario Montaño de Díez, ¿verdad? Sí, es la que está implementando el programa. DIF es otro rollo, DIF tiene que dedicarse a ayudar a la gente y DIF tiene que hacer este tipo de programas, así que bueno, excelente. También regresaron al IDWA, el Instituto Tecnológico de Guatabampo, también regresaron a clases. ¿Tienes la nota? 1,200 estudiantes. Sí. Con un registro superior a 1,200 alumnos, iniciaron en clases este nuevo semestre en el Instituto Tecnológico de Guatabampo. Mirla Cervantes Soberanes, directora del plantel, durante la ceremonia de inauguración, destacó la importancia de apoyar la educación de los jóvenes para que no emigren a otras ciudades. Bueno, ok. El Instituto Tecnológico de Guatabampo, regresan jóvenes estudiantes. Jorge Luis González Solano, muy buenos días, favor de solicitar a Ecología y Protección Civil Municipal revisar el árbol que está frente al parque infantil, cruzando la calle. Es un árbol desafortunadamente ya sin vida. ¿Qué calle es? El cual es un riesgo. Saludos y felicidades, Jorge Luis González. Creo que sí nos había comentado, por un frente del parque infantil, la carretera que va a la Unión, en donde está la unidad deportiva. Es un árbol que ya pues está muerto y pone en riesgo. Pues ahí ya ves que pasa mucha gente, ¿no? Así pasa es. Pasa mucha gente, muchos alumnos, muchas personas, entonces no vaya a caerle, Dios guarde, ¿te imaginas?
Liz Esquer, muy buen punto, Solar Baldío en el fraccionamiento 10 por la Juan Fe de la Barrera, entre Granados, hay uno muy sucio, siempre con la maleza que rebasa la casa, hace poco se medio limpió, pero no es el dueño, las personas que pasan lo agarran de baño, es lo que decíamos, pues, por es lo que decíamos, o sea, los dueños de solares, pues ahí los tienen, algunos no están cercados. Y repetimos, la gente los agarra como basureros y los vecinos somos los que pagamos el pato porque tenemos que estar soportando. Si tú tienes tu casa limpia, pero a un lado tienes un cochinero. Repetimos de nuevo y de manera muy respetuosa, por supuesto, la autoridad municipal, se necesita que sindicatura eche a andar un programa de vigilancia y de notificaciones para esos dueños de solares. ¿Lo limpias o lo limpias? Punto, aquí no hay de otra. Sí, sí, preciado, resulta de que ese programa, me faltaba comentarles, pero a título personal lo iniciaron hace unos 3 años dos maestros, el Jesús Soto Ayala, Jesús Alonso Soto Ayala y el profesor Ramón Armando Lagunas Barredes, personalmente, con sus recursos, por pura vocación de maestros jubilados, pues empezaron a limpiar los aspectos, los lugares más visibles de aquí de Guatabampo, como es el paraje que está enfrente de allá de Las Palmas, donde está una hilera de pinos y de eucaliptos, y quedó muy bonito. Hoy es el lugar donde van muchas familias, vendedores de toda la región del Mayo, ahí se estean, pero y también andan trabajando en la central de esta ciudad bajo la pero estamos hablando de ecología. Bernardino, esas son áreas tipo recreativas, donde son la recreativas. Gente va a pasar la tarde en tiempo de calor. No, estamos hablando de solares. Precisamente. Aquí en las colonias. Para allá voy. Precisamente, con ese ejemplo, pues le queremos pedir a la síndica municipal, a servicios públicos municipales, que asuman la responsabilidad, que le entren a ese programa que mucha falta y es necesario, pero ya porque ya viene el tiempo de calor y esa contaminación seguramente que van a detonar infecciones gastrointestinales para los niños, para los adultos, para toda la población. Mantener nuestra ciudad limpia es responsabilidad de todos, ¿verdad? Así es. No más de la autoridad, pero quien debe implementar los programas y quien debe dirigir todos esos programas es nuestra autoridad. Así que ahí está y para la petición y ojalá que nos den para respuesta. Que esto se mantenga y hay que participar. Yo te veo que tú sales todos los días a barrer tu calle. Así es. Así como lo hacemos nosotros enfrente de esta área. Hay mucha gente que no lo hace. Ojalá que se implementara también una limpieza colonia por colonia, pero que salgamos los vecinos con escoba en mano. Y para que esto se dé puntualmente, como puntualmente va la redundancia, lo estás enunciando, es necesario que a su vez que ese programa se implemente, es necesario que se forme un comité de vigilancia en cada uno de los sectores o colonias para que esté ojo a los cochinones y les pongan el dedo y los atrapen y los manden de acuerdo con la reglamentación, pues a donde corresponde. Que los denuncien. Liz, es que... Y también hace falta mucha iluminación en la Juan de la Barrera y Granados. David López Paredes, buenos días, un saludo a mi estimado amigo José Bernardino Galaviz, de su amigo, y como usted me decía, mi ex jefe David López Paredes, un abrazo y mis parabienes, excelente amigo y mejor persona. Muchas gracias, maestro. ¿No se estará refiriendo a otra persona? No te confundirá. A lo mejor, pero yo creo, no es cierto. Yo creo que lo etiquetó muy específicamente. No es cierto. Dice Miguel Ángel, ¿y qué pasa con los que van y tiran la basura a los solares? Solo castigan a los dueños y no a quien va y tira la basura. Empiecen con ellos. Es lo que decíamos ahorita, Miguel Ángel. Si nosotros denunciamos, fulana persona está tirando basura en la calle, en un solar particular, hay que denunciarlo y esa persona hay que jalarlo a seguridad pública y que le pongan una sanción en base a algún programa que tenga diseñado el ayuntamiento, ¿verdad? Así es. Eso, totalmente de acuerdo contigo. O sea, no nomás son los dueños, también son aquellos cochinones, decíamos ahorita hace ratito, Miguel Ángel, que ande tirando basura, llantas, ramas, etcétera. Animales. Animales en la vía pública o en solares particulares. Completamente de acuerdo contigo. A esos pinos solo los usan de cantina, habiendo casas alrededor, dice María ML, a los que te referías allá en Las Palmas. Bueno,
ahí está. Bueno, sí va mucha gente, cierto. O sea, va mucha gente a pistear, a echarse su cervecita. Esa es la verdad. Entonces, pues... Sí, van a pasar el momento, van a pasar el rato. Van muchas familias, inclusive. Van familias también, pero sí, es un área de recreación. Pues que la gente así hace carnes asadas, son sus cervecitas. Van grupos de empresas, me ha tocado ver a mí. También. Van grupos también que evangelistas. Parece que hacen oración por ahí, según los comentarios que han hecho algunas personas. Antes de ir con otras informaciones, vamos a continuación a ver el reportaje, la entrevista que le hicimos a Emilio Carballo. Carballo Valdés. Valdés, un ciudadano, una persona que nos llamó la atención, que vive bajo de un mezquite. Entiendo que ayer mucha gente, fíjate a través, fíjense, ambos y por supuesto al amable auditorio, mucha gente, me llamó poderosamente la atención, jóvenes estaban poniendo ahí, vamos a ir a echarle la mano al señor Colón. ¿A dónde llevamos la ayuda? También era una de las preguntas sí. Que mire. Vamos a ver el reportaje y ahorita que regresemos platicamos un poquito de este personaje de Guatemala. ¿Qué es lo que le pasa a usted? ¿Por qué está sentado aquí? Pues no puedo caminar porque me golpearon y... Y no puedo caminar bien, apenas con los muletos, por eso no me puedo ir muy lejos, porque tengo miedo que me atropelle un carro. Oiga, ¿pero usted tiene familia? No, no tengo familia, puros hermanos, sobrinos. ¿Usted no es casado, no tiene hijos? No, no tengo hijos, nada. ¿Por qué no se casó? Por mantener a mi mamá, cuando estaba viva mi mamá, se me pasó el tiempo y no me casé. ¿Sí? ¿Qué edad tiene usted? 61 años cumplidos, ando en 62, ya en agosto va a cumplir 62. ¿A qué se dedicaba usted? Albañil, muchos negocios, trabajar en la panadería y echar colados, trabajar en las tierras, en el campo, corte de chile, de tomate, de chícharo, de calabaza, todo eso he cosechado yo. Y últimamente me dedicaba a hacer talacha, a bater, a hacer mandados. Oiga, ¿y cómo le hace para subsistir? Veo que tiene un poquito de agua aquí. Me decían los vecinos que de vez en cuando le dan a usted un platito de comida. Sí, así los vecinos que ven que me le llevo aquí, que me golpearon, pues me dan la tortilla. Y otra gentecita que he conocido en los cortes de chile, de calabaza, como le digo, en el trabajo del campo, compañeras de trabajo, es muchacha la que me ha traído un taco nomás. Ajá. Quiere decir que ahorita usted no puede caminar, no puede trabajar. No puedo trabajar. Bueno, pues esperemos que alguna autoridad de DIF o alguien del gobierno municipal o del gobierno del estado, pues, lo atienda para que... ¿Usted no está enfermo ahorita? ¿No tiene algún problema de salud? No, enfermedad no tengo más que eso, que no puedo caminar bien. Y aquí las manos no me quedaron bien. Las puedo mover, pero no tengo mucho sostenimiento. No tengo fuerza aquí en las manos, en los dedos. Ya me han sobado mucho, no puedo quedar bien. ¿Y dónde duerme? Porque yo lo veo aquí seguido, casi todo el día. Un hermano mío. ¿Ahí duerme? Ahí duermo. Bueno. Es que se dedica junto a botes, nomás él, por eso me vengo para acá. A ver quién me ayuda, pues, porque lo que están pagando muy poquito, 15 pesos el kilo de bote. ¿Qué va a hacer con 15 pesos? Y luego tiene que juntar... Uno como 60 botes, 70 botes para el kilo de botes. Muy bien. Bueno, pues ahí está entonces. Vamos a ver si alguna autoridad del gobierno municipal o del estado, pues, tiene que velar por personas como usted que dedicaron pues toda su vida, ¿no?, a trabajar en este municipio y desgraciadamente pues a veces no alcanzan ustedes alguna jubilación, algún apoyo. También esperemos que haya algún apoyo del gobierno federal. Me dice que ya se anotó usted para que le den apoyo para las personas adultas. Sí, ya me anotó mi hermano, pero dijeron que iban a ir ahí a su casa con mi hermano y no han ido porque no ha venido a avisarme. Él lo volaba, viene en la bicicleta. Avisarme para llevarme para allá, para que me entrevisten, para que me hagan preguntas y todo eso, y luego para andar firmando, porque tienen que andar firmando uno. Bueno,
para esas cosas. Ok, muy bien. Vamos a esperar entonces el llamado, la atención del gobierno. Gracias, Milo, y esperemos que haya pronta respuesta. Sí, muchas gracias. Que Dios nos bendiga. Así me enseñó mi mamá ese. Que les vaya bien, que Dios los bendiga. Cuando se está yendo la gente, que se está despidiendo la gente. Que Dios los bendiga. Sí, así se les dice, que Dios los bendiga. Muy bien, que así sea, Milo. Vamos a esperar. Está bien, oiga. Bueno, pues ahí está este pequeño reportaje que hicimos el día de ayer. ¿Dónde se encuentra Emilio? Milo, ¿no? Así se le conoce por acá, por estos rumbos de la colonia La Laguna, la PRI 90. Usted se viene por la 16 de septiembre. La no, Constitución. Es Constitución y Progreso. No. Es 16 de septiembre. Perdón, sí, tiene razón. Es la 16 de septiembre hasta la Progreso. Adelantito 30 metros, ahí está ese mezquite, ahí está Milo sentado. Decíamos, y ahorita lo vuelvo a repetir, ayer me llevé una muy grata sorpresa, o nos llevamos una grata sorpresa, porque muchos jóvenes… ¿Qué hicieron? Que muchos jóvenes, luego que dimos a conocer esta nota periodística, muchos jóvenes empezaron a preguntar la dirección, que si dónde se encontraba Milo. Don Emilio. Sí, y que ellos querían ayudarlo. Se etiquetaban entre personas jovencitas y se ponían de acuerdo y decían, vamos mañana a llevarle, pues no sé, un café, un pan, una cobija, una lámina, algo. Sí, o sea, llevarle algo, creo. Un gesto amable de demuestra que hay cariño todavía hacia el prójimo, que querían solidarizarse con Milo, hacer algo bueno por él. Es que mira, no podemos pasar desapercibido este tipo de situaciones, pues, o sea, como humanos que somos, sin juzgar a nadie, porque nosotros no somos nadie para juzgar a las personas, pero sí podemos ayudar en lo poquito que podamos, ¿verdad? Fíjate que el día que yo, ayer que estaba haciendo ese reportaje, pasaron unas personas adultas y me decían, qué bueno, señor, que va a dar a conocer esto. Ojalá que, aparte las autoridades, ¿no? Yo pienso que el gobierno federal, por ser una persona incapacitada, debe de entrar en un programa de esos que les dan un dinerito cada mes. Pero pues si algo podemos hacer nosotros aquí, ayer me decían que DIF municipal también iba a ver ese asunto y que varios jóvenes y ciudadanos pues iban a tratar de que sienta un poquito de respaldo. De calor. Que no sienta que como seres humanos le damos la espalda y lo dejamos a que viva a la buena de Dios. Ahí está ese reportaje. Y yo creo que va a ser positiva esta reacción, pues sobre todo a través de esta información de foro abierto, que está abierto a todas las corrientes. Y qué bueno, porque fíjate, Rogelio, Anita, que desde el 2000 para acá, yo estoy viendo sociológicamente a una juventud más activa, más solidaria, más buena, más bonita la juventud. Que no digan, Bernardino, perdón que te interrumpan, que no digan que los jóvenes en Guatabampo nomás se van los viernes y los sábados en la noche a dar la vuelta a pistear por lados del Panteón y del CUM. Estoy viendo. No digan que en Guatabampo todos los jóvenes andan con conductas relajadas, pero que hay jóvenes comprometidos también, responsables, con la sociedad. Responsables, de altos valores. Precisamente que ya no veo muchos jóvenes por la 16 y en los otros lugares donde antes acostumbraban a los muladares, ya no veo muchos, porque según estoy viendo, las tendencias es a una generación más buena, más de altos valores, de mucha responsabilidad y respeto, sobre todo al porvenir, a su porvenir, a las familias, a toda la sociedad en general. Perfecto. Lupita Jordán, buenos días, Lupita, gusto saludarte. Dice, saludos, Rogelio, concuerdo con ustedes totalmente. Por los dos costados de mi casa están solares, uno limpio y el otro está con maleza, del tamaño de una casa. No hay iluminación y se presta para que se escondan maleantes, dice María ML. En la Azucena, perdón, solo iluminaron el día que el presidente hizo su jaripeo y dejaron un cochinero. No es tanto familiar, es de borrachos, muy raro que veas un niño, dice María L. Solo hay iluminación en el pesado, dice, donde tienen la cantina y el resto de la calle, así muy oscuro, así vienen peligrando los estudiantes en la tarde, ya les ha salido bichos, y los caballos y vacas sueltas han ocasionado accidentes
automovilísticos. Bueno, buenos días, saludos a todos, excelente programa, un abrazo amigo, el ingeniero Jesús Raúl Gil Parra, saludos para ti ingeniero también. Bueno, pues ahí está, ¿no? Sí, claro. Es foro abierto y aquí se menciona y se dice. También queremos enviar un saludo a nuestro compañero y amigo y gran jefe David López Paredes, allá nos está viendo en Ciudad Obregón, ex director del CECIT en Bacabachi, en Chirajobampo, Navojoa, Sonora. Un gran abrazo solidario, mi gran amigo David López Paredes. Bien, vamos a la recta final con las últimas informaciones, porque ahorita le vamos a comentar sobre el asunto. Hoy van a entregar los boletos ahí en lo que viene la dirección de ingresos, pero ahorita le platico de ello. Antes tenemos otras notas. Aprenden a tercer implicado en el crimen de Guatabampenses. Al parecer estuvo detrás de la muerte de los tres estudiantes de Litson en diciembre, quienes fueron hallados semienterrados en Yavaros. Natividad N es el tercer imputado en el delito de homicidio calificado en las agravio de tres personas por hechos ocurridos en Guatabampo. Fue detenido en Nogales por agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado. Bueno, pues ahí está. Hay otra información de Guatabampo. Harán indígenas una asociación. Ajá. Quieren dar mayor formalidad a sus gestiones ante autoridades. La estructura tradicional del sistema normativo interno integrada por indígenas de los pueblos de la nación Yoreme Mayo formarán una asociación civil para facilitar mayor formalidad y validez a las demandas y gestiones y gestionar apoyos. Abel Alfredo Ramírez Torres, regidor étnico, expresó que busca crear un plan de trabajo para canalizar las demandas ante las dependencias correspondientes. Bueno, pues está chambeando el regidor. Nos decía Abel Ramírez que lo que viene siendo el asunto de los indígenas no cuenta con un presupuesto propio, es decir, con un recurso que se contemple en el año y decir de aquí, de esta lana, vamos a utilizarlo para esto, para el otro, para aquello, sino que más bien la partida viene a través de secretaría y está a criterio del secretario del ayuntamiento dar o no esos recursos. Lo que decía Abel, que debe de existir una dirección en los ayuntamientos para que no sea criterio de una persona ajena a sus usos y costumbres, sino que sea un indígena que sabe, conoce de la situación, de las necesidades, él pueda disponer de ese recurso y entregárselo directamente a los indígenas. Van a hacer ese proyecto que está muy interesante de veras y lo van a presentar ante Cabildo para que puedan contar con un presupuesto propio, una dirección propia indígena aquí en Guatabampo. Bueno, pues ahí está esa información. ¿Algún comentario, Bernardino? Pues ojalá que fructifique de manera positiva esta gran idea que trae Abel Alfredo Ramírez Torres, edil de esta comuna municipal, porque efectivamente uno de los sectores más olvidados de la estructura social ha sido el sector de los habitantes de la nación Yoreme Mayo. Y cuando aquí hay muchos indígenas. Y por supuesto que esta marginación y olvido ha sido histórica y necesita cuanto antes urgentemente sean atendidos. Pero pues aquí es donde va a entrar el detalle. Ojalá que se pongan de acuerdo. Dijo Cantinflas. Sí, dijo Cantinflas. Está el detalle. Porque ojalá que se pongan de acuerdo que se lo autoricen, ¿no? Con esta asociación, porque de acuerdo con otros puntos de vista de los habitantes de la nación Yoreme Mayo, los usos y costumbres, esa ley, la ley fundamental de la nación Yoreme Mayo, y sobre esos carriles tiene que caminar. Tienen que caminar todos los habitantes de estas naciones. Perfectamente bien. Fíjese, para concluir, información. Hoy miércoles, porque hoy es miércoles, ¿verdad? Hoy se van a empezar a entregar los boletos. Si usted fue a pagar los prediales en los días primeros de enero, pues como usted pudo constatar, no estaban los boletos que nos dan para participar en un sorteo que se hace, ¿no? A partir de hoy… ¿Del ayuntamiento o de Omapaz? Del ayuntamiento, de la dirección de ingresos. Cabe mencionar, y hay que decirlo, aquí estuvo el regidor Aldo Rafael Martínez, ¿no?, que nos dijo que habían ellos como regidores autorizado al presidente municipal Ramón Díaz, pues la compra de un vehículo. Uh-huh. Ayer nos dimos cuenta a través de la página del ayuntamiento, pues, bueno, de un automóvil, pues que va a ser una motocicleta, lo que nosotros le habíamos adelantado, y ciertos artículos electrodomésticos. No vi yo exactamente cuántos electrodomésticos son, porque el diseño nomás presenta una estufa, una lavadora y un refrigerador y una motocicleta. O sea que los regidores siguen estando pintados. Pues fíjate que es un silencio descomunal, porque los regidores. Por una parte aprueban
ciertos acuerdos que tiene que ejecutar el presidente municipal, y por otro lado el presidente municipal hace junto con sus funcionarios lo que ellos quieren. Que es un error, que es algo que no se debe de hacer. Pero sí hay algo que comparar. Se dice, al menos la información del ayuntamiento, es de que el monto de los regalos va a ser por el orden de 150 mil pesos. Ese es el monto, la motocicleta y los electrodomésticos que van a rifar. Nomás hago un punto de referencia, porque aquí traigo la información. En el 2018, la administración pasada rifó un automóvil modelo 2018, obviamente, Volkswagen Gol, 10 tablets, 5 laptops y 5 pantallas de 32 pulgadas, por el orden de 245 mil pesos. 100 mil pesos más que hoy. 100 mil pesos más que ahora. Prácticamente. Prácticamente, entonces quiere decir que de alguna manera, y por eso lo dijimos, llegó la austeridad, ahora sí, con todo, a este ayuntamiento, ¿no? O sea, pero pues esperemos que no sea austeridad para nosotros los ciudadanos. Pero a lo mejor eso puede significar un error de estrategia financiera, porque pues cuando más recursos hace falta a las arcas municipales es cuando se deben de mejorar más las estrategias para captar más recursos, y aquí está haciendo la estrategia al revés. Totalmente, y sobre todo la... al revés del estímulo de la ciudadanía. Y aparte que no hay información, no han sacado ningún boletín para que nos digan cuáles van a ser esos electrodomésticos. Así es. ¿Y por qué razón se bajó el monto en esta ocasión? ¿Y qué calidad de electrodomésticos? Exactamente. Pues ahí está la información. Cada quien habrá de analizarla y se formará obviamente un criterio si está bien o está mal. Lo que sí le digo, el 2018 fueron 245 mil pesos en regalo, y en este primer año del señor Ramón Díaz fueron 150 mil pesos de estímulos para todos ustedes y todos nosotros que pagamos de manera puntual, sin falla, sin falta, nuestros prediales. Se lo dejamos a criterio de usted. Antes de irnos, nos trajeron una carta y nos la pusieron por aquí. Anita, si le quieres dar lectura ya para despedirnos, por favor. Buenos días, mis amigos Roger, Anita y el connotado politólogo de 5 estrellas, licenciado Bernardino Galaviz. Quiero felicitarlo por contar en estos momentos en el programa Calicatencia más visto en el sur del estado de Sonora. ¿A qué se debe ser el mejor? Que son tres personas distintas y con un solo Dios verdadero. ¿Qué quiero decir con esto? Son tres pensamientos diferentes que unen con un solo fin, de informar a la sociedad con el respeto que nos merecemos y nos preste para amañar las informaciones. En vivo no se puede llevar estas prácticas nocivas, ya que el lenguaje corporal de los delataría. Los felicito y se felicita a la sociedad por contar con este programa Foro Abierto. Les manda un saludo fraternal. Saludo, Enrique Otero Valenzuela. Bueno, se agradecen infinitamente esas palabras. Ramón Camacho Lugo, saludos, dice. Muchas gracias, Raúl. No sé si tengamos algo más. Agradecerle también a Enrique Otero Valenzuela su puntual y siempre atento y conscientes intervenciones al tanto pues del acontecer de esta sociedad. Un politólogo también, pues ahora sí que de la Universidad de la Vida, pero muy puntual y muy acertado en sus definiciones acerca del porvenir de esta sociedad y del mundo. Antes de despedirnos, le agradezco a mi compañero y amigo comunicador, Nibardo Robles Armenta, me dice, ahí están los electrodomésticos, refrigeradores, estufas, televisores, hornos de microondas. Sí, sí, gracias, Nibardo, te agradezco infinitamente la información. Yo lo que digo es que, dice mini split y abanicos. Bueno, esos son los regalos que se van a rifar, me dice el compañero Nibardo Robles Armenta, que te agradezco, Nibardo, muy amable. Yo repito, el diseño que se hizo y se colocó en la página del ayuntamiento, está un refrigerador, está una estufa, está una lavadora y una motocicleta. Entiendo, porque así lo dice el anuncio, que el monto es de 150 mil pesos. Así y nomás es. Hacemos nosotros una comparación del año pasado, que fueron 245 mil pesos. ¿Por qué se bajaron casi 100 mil pesos el regalo este año? El presidente municipal, él lo sabrá. Hay que preguntarle a él. Así es. Nos vamos, como siempre, Anita. Un placer y un gusto compartir micrófonos con usted. Un placer y un gusto estar aquí con ustedes también. Saludos a todos ustedes. Que tengan un excelente miércoles.
Nos vemos pronto. El árbol ya lo quitaron, no me di cuenta. Gracias siempre por comentar los saludos. Ah, bueno, ahí está el árbol que nos estaban pidiendo que quitaran allá enfrente de la unidad deportiva. Parque infantil. Sí, dice, ya lo quitaron, ha de ser simbólico la imagen. Sí, vuelvo a repetir, me dice Nibardo, es que es simbólico, sí, pero si hubieran hecho una nota a través del ayuntamiento y nos dijeran, van a ser tantos refrigeradores, tantas estufas, pero no existe el boletín. Y ya tumbaron el árbol. Y el árbol ya lo tumbaron, pero no existe. Bueno, pues ahí está la información, señoras, y gracias, Anita. Muchas gracias a todos ustedes. Nos bueno, vemos pronto. Muchas gracias. Bernardino Galaviz. Y muchas gracias a la audiencia del universo en esta helada, porque así dicen los de Masiaca, esta helada fría, decía mi gran amigo que ya murió, don Ignacio Ortega Valenzuela, originario de Masiaca, dice que decían los de Masiaca, oye, ¿por qué no prende ese carro? Es que es porque está helado, dice que decía. Pero sobre todo, señores, muchísimas gracias a usted por habernos acompañado en este espacio de Foro Abierto, Periodismo Sin Censura, donde juntos hacemos la noticia. Los esperamos el próximo viernes en punto de las 8 de la mañana. Recuerde, tiene una cita con nosotros para que sigamos informando con veracidad, con el favor, respeto. Y con el favor de Dios y que Dios lo bendiga. Y sobre todo que la información nos sirva para tomar más y mejores decisiones. Que tengan un excelente día. Hasta pronto. Y Bernardino. Muchas gracias. Y que Dios los bendiga. Y que Dios los bendiga. Así es. Hasta pronto.